Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal más chapuzas del universo y el más allá. Cuidaos mucho, mucho. Comenzó el verano en Forza Horizon 4 y vamos a ir a por los trucos publicitarios, es decir, lo de la señal de peligro, zona de velocidad y trampa de velocidad. Teniendo esto en cuenta, disfrutemos porque está fácil la cosa, tanto que supongo que no me visitaréis, granujones. Yo siempre llorando, lo siento. Bueno, que, aparte de este asunto y viendo por encima lo que piden en el desafío semanal Forza Tony que, he visto que lo que quería usar desbloquearía el primer capítulo que empezaré mañana, he decidido ser más diablo todavía o, concretamente, tan molesto como una avispa. Ya lo veréis. Vayamos primero a dar el gran salto a la fama. Como os decía antes, voy a dedicar esta temporada o parte de esta a un coche que es una navaja multiusos también, rápido, se agarra bien, no es excesivamente caro, aunque hay opciones en otras versiones que están tiradas de precio. Me refiero al Onigan Ford RS200 Evolution con el tuneo a 999 y que claro, he aprovechado para buscarle un tuneo que cuando lo vi dije, este se parece a una avispa, pues este. Así soy yo de simpático. He visto este coche a unos 4 millones de crédito en compra rápida, pero si dedicamos un rato a pujar por él a precios más bajos, es fácil conseguirlo más barato y os servirá para muchas pruebas y eventos del juego. Si no queremos gastar tanto, está el Ford RS200 Evolution, le ponemos el máximo tuneo si queremos y no va mal, de hecho, lo iba a usar pero no quise complicarme tanto la vida, pero si no tenéis dinero o no queréis gastar,
el Ford os sacará de apuros aquí. Vamos a saltar, ya lo sabéis y el original nombre es la Gran Cumbre, piden que saltemos a una distancia superior a 279 metros. Y lo haremos. Bueno chicos, estamos en la zona de velocidad llamada Croft. Seguimos con el Onigan Ford RS200 Evolution y tenemos que superar los 177 km por hora. Como sé que lo haréis, lo haremos. Ya sabéis que podéis usar el coche que queráis en los trucos publicitarios, yo casi siempre uso coches maluchos que nadie suele usar para estas cosas ni para nada o uso para trolear mientras las hago, hoy es que estoy algo serio y cogí el que las supera sí y sí siempre sin despeinarse nada. Como conozco un poco la zona, sé que tiene lugares para atajar e ir bastante recto, así que fui sin miramientos. Vayamos a por la trampa, que os estoy mareando. Pues ya solo nos queda la trampa de velocidad. Se llama Besloch y tenemos que superar los 225,3 km por hora. No pasa nada, lo superamos sin darnos importancia, como solamente nosotros sabemos, ¿verdad amigos? Pues ya creo que tenemos una parte de la temporada hecha, ahora nos queda lo más engorroso, aunque no parece serlo tanto. Ese aludetes.